Sanar una herida emocional del pasado no es una tarea nada sencilla, pues se trata de retomar experiencias que hemos vivido y que fueron dolorosas. Sanar una herida emocional implica mirar atrás, y no siempre estamos dispuestos a hacerlo por las implicaciones que esto conlleva. A veces se cree que revisar el pasado es una pérdida de tiempo y que lo ideal sería enfocarse en el presente, lo cual es comprensible por lo doloroso que resulta recordar. Sin embargo, volver al pasado y exponernos a los recuerdos y experiencias y enfrentarnos a lo que nos hizo daño es un paso que no podemos evitar. Es necesario pasar por este proceso para poder sanar, porque si bien es cierto que no podemos cambiar lo vivido, sí podemos cambiar nuestra visión de los hechos. Podemos evitar que nos siga lastimando y que siga siendo un obstáculo en nuestra vida. Si ya tomaste la valiente decisión de confrontarlo, entonces respira profundo y pon manos a la obra. Debes tomar conciencia sobre lo que originó tal situación. ¿Cómo fue? ¿Cuándo pasó? Y lo más importante, ¿eres capaz de describir el proceso? Es preciso determinar si la herida emocional sigue teniendo impacto en ti y de qué manera influye cómo te sientes actualmente. Analiza el aprendizaje que te dejó y de qué forma influyó en tu crecimiento. Y por último, perdona y déjalo ir, y ya verás cómo la mejoría será inminente. Porque si logras desprenderte de todo aquello que te atormenta, los cambios en tu persona se verán reflejados en todos los aspectos de tu vida.